Los cubanos se quedan con boca abierta por el gran pedido de piedras que le hizo el gobierno mexicano para ser utilizado en el gran proyecto del Tren Maya. Nunca se había visto esto en la historia de Cuba. Desde el puerto de Cienfuegos en Cuba, se comenzó con la exportación de piedra rajón para el Tren Maya mexicano. El primer barco que trasladara piedra rajón desde Cuba para el proyecto en México, recién comenzó a cargar los volúmenes de piedra en el puerto de Cienfuegos. César Roselio, director de la empresa de servicios portuarios del centro en Cuba, declaró que el buque se llevará 25.000 toneladas, de las cuales ya más de la mitad fue trasladada hacia las bodegas de la embarcación, atracada en la zona portuaria número 2 de Obourque, en Cuba. Además explicó que esperan concluir este embarque pionero en apenas unos días, mientras otros barcos ya se encuentran anclados en aguas del puerto de Cienfuegos a la espera de asumir otras 18.000 toneladas de material destinado a la base de las vías férreas del Tren Maya mexicano. El director de la empresa de servicios portuarios del centro cubano comentó que con varias décadas de labor en la actividad marítima, aseguró que estas operaciones resultan novedosas para los predios portuarios, algo a lo que se someten por primera vez, aun cuando es una tecnología ya usada en otros puertos del mundo. Además recalcó que los operarios de los muelles tienen gran experiencia en la carga y descarga de los graneles, como el maíz o la soya, pero son faenas mucho más nobles. Por el contrario, la transportación de la piedra, algunos de hasta un metro de tamaño, es una tarea muy fuerte y rústica, donde intervienen varios tipos de transporte de forma combinada. El plazo es a finales de agosto y debemos exportar alrededor de 1.400.000 metros cúbicos de rajón. Es un rajón de resistencia de más de 1.200 kilogramos por centímetro cuadrado. También cumple con las otras exigencias químicas del proyecto. Y es un rajón limpio, que no tiene tierra, no tiene arcilla, y cumplió las expectativas del proyecto. Empieza el proceso con el sistema ferroviario, que traslada el producto desde la cantera a los almacenes a cielo abierto de la zona portuaria. Luego intervienen cargadores del sector de la construcción y el transporte automotor para acercar la mercancía al muelle, y finalmente otros cargadores lo depositan en las jaulas, que son elevadas mediante unas grúas gigantes hasta llegar al centro del barco. Además apuntó el directivo que los aditamentos empleados son unas jaulas o cubetas, poseen 4 puntos para asegurar el izaje y tienen capacidad de 9 metros cúbicos, es decir, casi 12 toneladas. El pico del proyecto está de marzo a agosto, donde debemos transportar mensualmente alrededor de 200.000 metros cúbicos hasta el puerto de Cienfuegos, que es un gran reto. Nosotros tenemos que sacar 7.000 metros diarios de la mina. En principio resultó un poco engorroso cargar estas grandes cantidades de piedra al barco, pero ya las brigadas lograron habilidades y ahora mantienen un ritmo muy bueno de 4.500 toneladas diarias que embarcan desde Cuba a México. Ya cargamos un primer buque con 26.200 toneladas y estamos cargando ahora el segundo, que debe coger unas 17.000 toneladas según lo que está previsto. Los grueros son nuestros, los que están enganchando son estos ahora que están en la función de enganchando las cubetas. Cienfuegos está especializado en la actividad de carga granel, pero nunca habíamos operado este tipo de carga. Ya el primer barco salió bien, este va muy rápido, este va muy buen ritmo, y pensamos que los próximos embarques sean mucho más rápidos, lógico, con el objetivo de lograr un pronto despacho. Como es de costumbre, en el puerto de Cienfuegos en Cuba, trabajan 3 turnos, y al contar con el producto necesario y el material en abundancia depositado en el patio, esperan alcanzar pronto a embarcar
todas las toneladas de piedra que necesite el gobierno federal en México para avanzar con el proyecto ferroviario más grande del mundo. La piedra Rajón con destino a México procede de la cantera de Arriete en el municipio de Palmira. Son piedras de gran calidad, según los resultados que arrojaron los estudios de laboratorio que se realizaron previamente. Esta vez, el material constructivo servirá de acolchonamiento o soporte a las vías del Tren Maya en México, un proyecto de 1.500 kilómetros de extensión y enlazará varios estados de la nación mexicana con respaldo al desarrollo sostenible de sus pueblos originarios. Es muy por, a ver, bájale un poco, así, pon a Cuba, bájale, que para este tramo traigamos balasto, que sí hay. Puede ser más barato incluso. Acá. Por transporte marítimo es más barato. Por transporte marítimo. Ese es el problema que tenemos. ¿Calica? No, porque Calica está clausurado. Mm. Ese sería ideal, porque Progreso tiene la profundidad. ¿Por qué no? Pero no hay buenas relaciones. Mm. Progreso. ¿Puede ser Progreso? No hay otro. ¿Sí? Hay una posibilidad que se esté explorando. Puerto Morelos no tiene calado suficiente. No, y además es roca y es muy para difícil. Sí, pero estamos buscando. No. Eso está de este lado. Cizal está aquí. Aquí está Cizal. Era famosísimo Cizal antes. En aquellos Cizal, tiempos. Yucalpetén y aquí está Cizal. Sí. Lo que estamos viendo es si logramos un acuerdo también con Belice. Para meterlo por aquí. Pero digo, hoy voy para allá. Por eso voy cada 3 semanas. Bien. A hacer recorrido. Porque tenemos que terminar en diciembre del año próximo.